¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 9 de julio, programa La Buena Mesa, que realizamos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca en colaboración con el Corte Inglés de Albacete y que está llevando a sus hogares desde el pasado día 21 de febrero desde el plató de televisión del Grupo La Cerca. Estos programas están siendo emitidos por televisión vía streaming y se puede acceder a ellos desde la web del periódico digital La Cerca, que es www.lacerca.com, en una sección especial que está dedicada a este programa de La Buena Mesa. El Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, que está celebrando este año su 20 aniversario, tiene entre una de sus prioridades poner en valor, ensalzar, visualizar y llevar a Internet la importancia que el sector agroalimentario y de manera particular el gastronómico tienen para Castilla-La Mancha y por extensión para España. La cultura, el folclore, la fiesta, las costumbres, las raíces de nuestras ciudades y pueblos, su idiosincrasia, nada sería entendible sin un buen plato gastronómico puesto en las mesas españolas acompañadas con los grandes vinos de Castilla-La Mancha con ocasión de cualquier evento que se celebre. Por cierto, muchos de estos productos alimenticios castellano-manchegos, con los que se pueden realizar verdaderas joyas culinarias, acompañados por muchos de los grandes vinos de la región, pueden obtenerse y están a disposición de todos ustedes en el supermercado del Corte Inglés en Albacete, en su planta baja. Por otro lado, la importancia que para el turismo regional y para la economía en general tiene el sector agroalimentario desde el punto de vista de la gastronomía supone una de las bazas más importantes con que cuenta Castilla-La Mancha y es una de las grandes piedras angulares del Producto Interior Bruto de la región a la hora de catapultar su desarrollo económico y social y, por tanto, el nivel de empleo. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a presentar a los contertulios que nos honran en este último programa de La Buena Mesa que realizamos de esta temporada y que nos honran con su presencia. Verán que es un elenco de auténticas figuras de lujo que nos hemos permitido tener con ustedes para que cierren este programa último de la temporada. Vicente Casán, alcalde de Albacete, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias por la invitación. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Dieta Mediterránea. Muchísimas gracias. Un placer. Consejero recién nombrado de ayer. Sí, estamos de enhorabuena. De enhorabuena, muy bien. Víctor Hernández, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Castilla-La Mancha. Gracias, Víctor, por cedernos estas instalaciones y por colaborar desde el día 21 de febrero en este programa, que es una iniciativa regional, en un programa pionero que se emite por Internet y, por tanto, vía streaming. Gracias por todo. Gracias. Y Fran Martínez, chef del restaurante Maralba de Almansa. Dos estrellas Michelin, único restaurante de Castilla-La Mancha con dos distinciones de esta prestigiosa guía internacional gastronómica. Un verdadero lujo, Fran. Gracias. ¿Cómo va el restaurante? ¿De categoría? ¿Os salís ya? De lujo y muy contentos. Bueno, yo me alegro muchísimo. Bueno, he de decir que antes de que nuestros invitados expongan sus manifestaciones, que a lo largo de todos estos programas de La Buena Mesa pues han ido pasando algunas de las 45 figuras de calidad existentes en Castilla-La Mancha. Ya han pasado muchas desde el día 21 de febrero. Otras seguirán pasando a partir de la próxima temporada. Igualmente quiero agradecer, ya lo he vislumbrado de una manera un poco quizás entrecomillada, de manera especial a los responsables del Corte Inglés en Albacete, a su director general, Juan Pedro Bonilla, y a Víctor Hernández, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Castilla-La Mancha, su apoyo, repito una vez más, en la celebración de estos programas de La Buena Mesa, que entiendo dejan bien a las claras la apuesta decidida de esta gran entidad del Corte Inglés en beneficio del sector agroalimentario, particularmente de Castilla-La Mancha. Bueno, pues empiezo por ti, alcalde, si me lo permites. ¿Puedo tutear a todos? Nos debemos tutear. Bueno, pues Vicente, alcalde de Albacete, yo creo que es un día de fiesta, es el último programa de la temporada de La Buena Mesa, pero digo que es un día de fiesta porque estamos poniendo en valor ni más ni menos que la importancia del sector agroalimentario y el gastronómico de Castilla-La Mancha y particularmente en la provincia de Albacete y en la ciudad es uno de los sectores más importantes. Sin duda ninguna. Y volviendo a la anterior intervención de presentación, te quiero agradecer, Manuel, y a todo el grupo de comunicación en La Cerca, el detalle de invitarnos, el detalle de invitarme. Las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y aunque ha sido el último programa, lo cierto es que me honra mucho pues encontrarme entre vosotros. Os quiero dar las gracias y la enhorabuena porque, sinceramente, cuando yo vi estos primeros programas de La Buena Mesa, entonces en mi condición de comunicador,
me quedé gratamente impresionado por no solo la buena factura del producto, sino también el tema escogido, nuestros productos agroalimentarios y la transformación de esos productos agroalimentarios tienen mucho que ver con Albacete. Es más, yo creo que nuestra ciudad de Albacete es santo y seña en materia gastronómica. Hoy tenemos precisamente aquí a un crack, a una auténtica estrella, por dos veces, nunca mejor dicho, de la gastronomía. Es verdad que no se encuentra en Albacete, se encuentra en otra ciudad, en Almansa, pero lo queremos quizás como si fuera de aquí, porque cada vez que se le llama, cada vez que se le reclama, Fran Martínez del restaurante Maralba está aquí en nuestra ciudad. Albacete tiene mucho que decir en materia gastronómica, Albacete es santo y seña, y lo cierto es que tenemos que sacar mucho pecho y lo sacamos. Tenemos que hablar bien de nuestra ciudad porque es base fundamental para que las visitas se sigan produciendo y es la clave de un turismo de calidad. Un turismo de calidad que va necesariamente unido a cuestiones como, por ejemplo, el turismo de congresos y, insisto, el turismo gastronómico. Quiero agradecer también aquí la presencia de nuestro consejero, además presidente de la Fundación de la Dieta Mediterránea, que tanto está aportando durante estos meses a esta marca de la cual Albacete, me refiero a la Dieta Mediterránea, es clave. Tenemos que apostar desde el Ayuntamiento de Albacete y desde nuestro equipo de gobierno, y lo estamos haciendo ya, en el fomento de la hostelería, en el fomento de este tipo de actividades de difusión, como es el de la Buena Mesa, y estamos ya trabajando para que más pronto que tarde podamos reverdecer laureles, porque, y por qué no decirlo, hemos trabajado mucho y lo hemos hecho muy bien, pero todavía podemos hacerlo un puntito mejor. No debemos conformarnos, y nuestro equipo de gobierno, y este es el compromiso, es el de no conformarse, el de mirar al futuro, mirar hacia adelante de la mano de nuestros chefs, de nuestros hosteleros, que desde luego son los grandes acompañantes del viaje del éxito de la ciudad de Albacete. Pues muchas gracias, alcalde. Como ven, el recién elegido alcalde de Albacete, cosa que no le falta, la transmisión de ideas para llegar a la gente, cosa que me congratula, Vicente. Muchas gracias. Bueno, pues Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Tierra Mediterránea. Consejero, me habéis permitido que os tutee. Perfecto, y claro, debo de decir, es pregunta obligada, que yo te conocía como consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, pero nos han metido lo del agua. Bueno, es un... Un plus añadido. Es un plus añadido, un reto muy importante. Lo es aquí en Albacete, en la provincia, en la ciudad, y lo es en el conjunto de la región, en el conjunto de Castilla-La Mancha. Probablemente es la cuestión que tenemos que resolver más importante en los próximos años y de la cual depende pues nuestra producción agroalimentaria y por lo tanto nuestra alimentación, aquello que al final disfrutan los que nos visitan y los que consumen nuestros productos o platos típicos en los restaurantes como Maralba, ¿no? Yo creo que ese es el camino, garantizar ese agua también a los agricultores, a los ganaderos, a la industria agroalimentaria, que ese agua nos ayude a generar desarrollo. Y bueno, pues un reto apasionante que tenemos en la consejería a partir de ahora, sí. Comentaba el consejero en una convocatoria de rueda de prensa que hemos celebrado antes de la grabación de este programa, comentaba el consejero, como digo, a los medios de comunicación, que el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha representa el 15% del Producto Interior Bruto de la región, y que si a eso le sumamos el sector gastronómico, si no me equivoco las palabras que ha dicho, representa el total 25%, pero es que si a eso le descontamos lo que supone la incursión del sector público, deducimos que representa el sector agroalimentario más el sector gastronómico la mitad del aproximadamente, bueno, tú ahora me lo corrijo por la pregunta va por ahí, del Producto Interior Bruto de la región. En todo caso, una importancia tremenda del sector. Bueno, una importancia enorme lo que es la producción de alimentos. Sí. Desde el campo al consumidor representaría un 15% de la riqueza regional, el 15% sí, de nuestro Producto Interior Bruto. A esto le podemos unir el turismo. Correcto, amplio, correcto, turismo, correcto, sí. No solamente la gastronomía, correcto. Hay una parte del turismo que está vinculada a la gastronomía, sí, pero no toda. Resaltamos de esta manera la importancia del turismo y también de la gastronomía. Bueno, pues unido al turismo, el sector agroalimentario, estaríamos en el 25% de la riqueza regional. Descontando el sector público, que representa más del 50% de la riqueza regional,
pues más de la mitad de nuestro Producto Interior Bruto procede de dos actividades fundamentales, la industria alimentaria y el turismo, donde incluimos la repercusión de la gastronomía. Es muy importante que la gastronomía nos ayude a generar más ingresos por turismo y de esta manera cerramos el círculo, podemos decir, virtuoso de la alimentación en Castilla-La Mancha, que parte del campo, acaba en la mesa a través de nuestros restaurantes. Francisco Martínez Arroyo, no es porque él esté aquí, se lo he dicho también en privado y públicamente, pero es uno de los consejeros más arraigados y que en general pues más adeptos tiene por parte incluso hasta de los sindicatos agrarios de Asaja, por ejemplo, y UPA, que han felicitado y se han dado la enhorabuena porque haya sido reelegido. Y eso, cuando te han metido, Paco, la sección del agua, es complicado, ¿eh? Bueno, por algo será. La cuestión del agua, evidentemente, como decía antes, es un reto apasionante que creo que tenemos que afrontar en la región, y yo tengo mucha ilusión en que en estos años mejoremos la vida de la gente en Castilla-La Mancha gracias al agua, particularmente la de los agricultores, claro, los ganaderos, la gente que está en nuestros pueblos, pero también de la gente que está en las ciudades, claro, de todos los ciudadanos de la región, porque tenemos que trabajar muy intensamente con las confederaciones hidrográficas, y desde luego las organizaciones agrarias saben de mi compromiso con el sector. Yo les agradezco pues sus palabras de reconocimiento en unos días especiales en sí, los sí, que acabamos de tomar posesión. Vamos a trabajar juntos estos 4 años. Hemos hecho muchas cosas de los 4 años precedentes, cosas, bueno, pues que no imaginábamos que iban a ser tan exitosas, como por ejemplo la incorporación de tantos jóvenes al sector agrario, y ahora tenemos que afrontar ese reto de apostar por el agua, por la utilización eficiente del agua en la agricultura para generar más riqueza y que el sector agroalimentario sea más del 15% del PIB que mencionábamos antes. Bueno, pues a ver si conseguimos eso, y si de paso, ahora que vamos a tener la responsabilidad de la consejería en materia de agua, de evitar que vayan traspasando agua al 3x2, pues mucho mejor, sobre todo cuando va en detrimento de los agricultores de Castilla-La Mancha. Si tenemos tiempo, le daremos alguna pincelada al trasvase Tajo Segura, aunque no sea más que un par de minutos. Dice la guía Michelin lo siguiente. Definen su propuesta en una frase llena de sabor: cocina manchega con balcones al Mediterráneo. Lo cierto es que estamos ante un negocio familiar llevado con maestría entre Fran Martínez, el atento chef, y su esposa Cristina Díaz, que combina el trabajo al frente de la sala con las labores de sumiller. En su cuidado comedor con la bodega acristalada buscan poner en valor la gastronomía regional y sus productos, aportando las elaboraciones esos toques de modernidad que la hacen auténtica y diferente, todo con el añadido de una relación calidad-precio difícilmente mejorable cuando hablamos de platos de autor. También llama la atención, dice la guía Michelin, la inserción en sus menús de diversos pescados del Levante, normalmente reinterpretados con acierto, y la posibilidad de añadir un maridaje que juega a un coste relativamente económico, con los vinos naturales de La Mancha y de la costa levantinas. El pan, por supuesto, también está a la altura, pues lo elaboran ellos mismos. Esas son algunas de las pinceladas que dice la guía Michelin, de referencia internacional, al respecto del restaurante Maralba, que regentan Fran Martínez y Cristina Díaz, cocinero y jefa de sala y sumiller, respectivamente, de este restaurante de categoría internacional 2 estrellas Michelin. Fran, enhorabuena otra vez. Si lo dice la guía Michelin, yo lo que hago es decir amén, punto, ni más ni menos. Muchas gracias, la verdad es que es cierto. Leo textualmente, ¿eh? Es textualmente lo que dice. Lo que dice la guía Michelin. Sí. Estáis contentos, ¿no? Sí, muy contentos y sobre todo ilusionados, ¿no? Es un restaurante, como dice la guía, familiar. El trabajo de mi mujer es importantísimo. Es una persona que sin ella no sería posible nada de lo que es Maralba. Yo estoy súper agradecido al trabajo que hace mi mujer, ¿no?, en el restaurante, porque hace 15 años ella cogió la sala y hace un trabajo excepcional, ¿no?, de cercanía cercanía y amabilidad con el cliente, ¿no?, y eso para nosotros, para Maralba, es importantísimo. Es fácil decir que uno tiene una estrella Michelin, pero claro, digo que fácil, que para el que sea fácil, pero si además de una tiene dos, como este hombre, yo ya no sé. ¿Vosotros sois conscientes de lo que realmente habéis conseguido, Fran, en Castilla-La Mancha? Porque sois el único restaurante en toda la región con 2 estrellas Michelin.
Bueno, y además final, en Almansa, que tampoco es la capital, es, quiero decir, sin desmerecer a nadie, ¿no? No, pero al final nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestra línea de trabajo, que empezamos hace ya 16 años con el restaurante, es fruto de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y sobre todo lo que estamos hablando ahora mismo, es decir, un restaurante con cocina manchega, ¿es posible alcanzar 2 estrellas Michelin? Pues aquí existe, ¿no? Como el ajo pringue, el cordero o los pimientos secos de Elche de la Sierra. Son productos tan grandes, ¿no? que y tan excelentes que sabiéndolos trabajar es posible llegar a culminar, ¿no?, una excelencia, ¿no?, que es lo que nosotros hacemos. Permítame ustedes una licencia, y además, bueno, iba a decir que es una competencia, no lo es realmente. Dice el diario El Mundo, de hace 3 meses, una sección especial en la sección Metrópoli, que ellos dedican a gastronomía, y explican por qué Maralba es el mejor restaurante de Castilla-La Mancha. Digo, el diario El Mundo, en la sección Metrópoli, que es una de las secciones gastronómicas más leídas por todos los las personas amantes de la gastronomía. Y dice lo siguiente: su gusto por lo manchego como hilo argumental se funde con acierto en el tratamiento del cocido, espléndido contrapunto el que aporta el corte de manitas con huevas de muyol o muyol. Mujol. Mujol. En los delicados trazos que administra a la perdiz, ave de la que es consumado especialista, en el cordero manchego, otro producto fetiche, con el snack de cabeza asada y menudillos de lujo como ventresca, rechihuela, entresijo, cita El Mundo, y seso con velo de leche y oveja y caldo del propio cordero. En la paloma torcaz, con un raviolo de morteruelo de su hígado, o en la espléndida vaca vieja con emulsión de tuétano, de ternera y remolacha. Bueno, y así sigue El Mundo soltándote un beneplácito de exquisiteces que solamente vosotros en el restaurante Malabra sois capaces de hacer. ¿Eras consciente de lo que dice el diario El Mundo de esto? ¿Lo habías leído? Sí, que lo he leído. Evidentemente, sí, ¿no? Sí que lo he leído. Sí. Bueno, y cuando un diario como este y esta sección de gastronomía de carácter internacional te visualiza como te visualiza, en varios idiomas, ¿uno qué siente? Pues nada, al final lo que he dicho, siente satisfacción. Porque Paco, consejero, alcalde, Víctor, este hombre muy humilde, pero tenemos una referencia internacional. Eso es lo que le hace grande. Y ya entramos, aunque ahora hablaré con Víctor en la tertulia. Sí. Al final, yo esto a mí no me despista mi rumbo, ¿no? Es decir, yo intento cocinar lo que me gusta, intento ser feliz. Que eso es una de las cosas más importantes que hay que hacer en la vida, ser feliz. Yo intento ser feliz cocinando, voy al restaurante, amaso el pan, hago el día a día, trabajo en mi trabajo, estoy a gusto en mi casa, en mi restaurante y pocas cosas más. Es decir, ahí me ofrecen cosas para allá, para acá y al final digo, si es que no quiero nada más. Antes de hablar Frank con Víctor, también a modo de presentación, una de las señas también de identidad, tú me comentabas en los de récord que tenéis 600 referencias dentro del sector vitivinícola, cuidando especialmente el vino también de Castilla-La Mancha. Sí, digo, dado que está aquí el consejero de Agricultura, sí, hay que rendir pleitesía por obligación. Evidentemente nosotros en el restaurante ofrecemos vino de Castilla-La Mancha, lo que nosotros, o lo que mi mujer, yo digo nosotros, pero la que selecciona los vinos es mi mujer, y ella pues con su criterio intenta seleccionar las bodegas que creemos que va a sorprender al cliente, porque al final al cliente hay que sorprenderlo con todo, ¿no? Con vinos, con degustaciones y con que se vaya con una imagen súper gratificante de lo que ha comido y lo que ha bebido, ¿no? Que es lo que nosotros intentamos. Y cuando sorprendemos con vinos de Castilla-La Mancha, pues aún mejor, ¿no? Cosas que se están haciendo, que son cosas muy peculiares, de pequeñas bodegas, de gente que está haciendo cosas ahí que tú dices, madre mía, si esto hay que darlo a conocer, ¿no? Y nosotros, si encontramos algo de eso, lo tenemos en el restaurante o intentamos tenerlo, para que la gente lo conozca. Oye, Fran, el hecho de tener esta segunda estrella Michelin que te concedió el año pasado, ¿no? Sí, hace 2 años. Hace 2 años. Te lo decía en los de récord antes también de grabar el programa, ¿te ha supuesto a ti algo en cuanto a tener que realizar algún tipo de inversión adicional para conseguir este estatus o cómo funciona todo esto? No. Al final... Nosotros no hemos tenido que, yo personalmente no he tenido que hacer nada, es decir, simplemente
hacer lo que estábamos haciendo, cocinar y atender bien a la gente y mimar al cliente de la manera que nosotros sabemos hacerlo. Que se dice pronto, pero ¿qué hay que hacer? Que no es fácil tampoco, ¿no? Y mimar a un cliente. Nosotros intentamos que cuando un cliente viene a casa esté mimado y arropado y se sienta a gusto. Eso es nuestra mayor filosofía, que se vaya con una buena experiencia de nuestra casa y que al final vuelva al restaurante. No olvidemos que para nosotros eso es importantísimo, que vuelva al restaurante. Queremos que el cliente sienta al restaurante como que puede ir 3 veces al año. No queremos ser un restaurante de ir una vez al año y ya no volver, o dos. Y además me comentaba que es un sitio que él no ha subido los precios por el hecho de tener una estrella Michelin más, sino que te has mantenido ahí con el fin de que tú te debes también a los clientes que generalmente siempre han ido, y entre ellos se encuentran tanto Víctor como Paco, uh-huh, como el alcalde de... No, de y al gente. Final también llevas 16 años en el restaurante y pasándolo de todos los colores. Es decir, nosotros cuando empezamos no iba nadie al restaurante, no nos conocía nadie, lo hemos pasado muy mal y sabemos lo que es pasarlo mal para ahora pasarlo bien. Claro. Entonces, cuando has conocido todas estas etapas, al final sabes que un mal giro empresarial puede hacer que el restaurante también se vaya, sin ¿no? Duda, entonces creo que subir los precios en Maralba a como están en Madrid no es lógico. Ahora hablaremos más largo y tendido en toda la tertulia que desarrollaremos en este programa. Pero hablamos como preámbulo con Víctor Hernández, decimos, director de comunicación y relaciones institucionales del Corte Inglés de Castilla-La Mancha. ¿Qué nombre más largo tiene Víctor? Y mira que lo repito casi cada 15 días haciendo el programa de La Buena Mesa, pero es muy largo. Bueno, pero es así. Tú, Manolo, ya sabes que me puedes decir simplemente Víctor. Ya, pero bueno, a mí me gusta decirlo. Oye, tú me comentabas también antes que ir al restaurante de Maralba, del amigo Fran, es toda una experiencia. Estaba oyendo la crítica de Metrópoli, que me parece una maravilla. Villa, seguro, pero decía no llega a definir. Pero es que leyendo la guía Michelin tampoco, no es que hay que ir, es que hay que ir porque hay que sentir Maralba de verdad y ver a Cristina, cómo te sirve el vino, cómo te recomienda, cómo al final yo, mira, sinceramente, de todo lo que pone ahí el artículo del Mundo, creo que si objetivamente lo mirara, me gusta un 10% de los ingredientes que se nombraban. Yeah. Pero es que cuando he ido luego a Maralba, realmente me gusta el 100% de lo que me ponen. Porque lo que me ponen, no quiero saber cómo se llama. Es que lo estoy sintiendo de otra manera. Y sinceramente, y sin tener ya título totalmente particular, pero creo que no hay discusión. Es el mejor restaurante de Castilla-La Mancha. Es el único restaurante de Castilla-La Mancha con 2 estrellas Michelin, no una, 2. Y renovada, además. O sea, que no ha sido por casualidad una vez, sino que luego se las han vuelto a dar otra vez. Me parece que es un lujo que lo tengamos aquí en la región, hay que aprovecharlo, hay que unirlo al resto de grandes restauradores que también hay, teniendo el referente que tenemos con Fran, y entre todos pues hacer algo. Ahí miro a las administraciones públicas porque yo creo que hay que pues el capote ya se lo han echado, uh-huh, y creo que son las propias administraciones las que tienen que pensar. ¿Qué hacemos con tan buena cocina que tenemos en la región? Cerca del 40% de las... Los pongo en preaviso y en antecedentes para lo que vamos a hablar ahora ya en plan de tertulia. Cerca del 40% de las personas que visitan Castilla-La Mancha llegan atraídas por su gastronomía. La cultura culinaria de la región, junto a su cada vez mejor servicio de hostelería y restauración, han motivado precisamente al Ejecutivo Regional, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para hacer determinados congresos culinarios y secciones gastronómicas de todo tipo y poner en valor la importancia que tienen esas 45 figuras de calidad de Castilla-La Mancha, consejero. Hablamos en una reunión previa que hemos tenido también antes de grabar este programa de La Buena Mesa, último de la temporada, aunque volveremos en septiembre, con permiso de Víctor Hernández, en representación del Corte Inglés, de la importancia que tiene el sector gastronómico, y también lo has comentado tú, Víctor. Y hemos comentado entre todos, evidentemente tenía que salir por parte de las figuras institucionales, particularmente del consejero, la posibilidad de hacer algo parecido a lo que se hace en la Comunidad de Madrid con ese evento tan importante a nivel internacional que se llama... Sí, es que si no lo digo al consejero y se queda grabado públicamente para poner en valor, voy a perder la ocasión. En Castilla, en Madrid hay algo que se llama Madrid Fusión, y que es un escaparate impresionante para poner en valor el sector gastronómico español, evidentemente también madrileño, pero español.
Y comentábamos entre todos la posibilidad de, teniendo, por ejemplo, entre otros muchos restaurantes de, con gran fama y popularidad, como es el del restaurante Maralba de Fran de Almansa, la posibilidad de, ¿por qué? Aprovechando ese tirón tuyo de tu restaurante, Fran, y de otros muchísimos que hay, y los vinos de la región, etcétera, etcétera, ¿por qué no hacer en Castilla-La Mancha y particularmente en Albacete, arropados por la consejería y por el ayuntamiento, y seguramente que a lo mejor también se apuntaría al Corte Inglés, no lo sé, no me quiero comprometer, la posibilidad, digo, de hacer muy en serio algo parecido aquí en Castilla-La Mancha con el nombre de, no sé, se me ocurre, Castilla-La Mancha Fusión, para poner en valor, pues, lo, como decía el consejero, una de las economías más importantes de la región, que digamos está en torno, junto con el turismo, del 25% de la región, ¿no, Paco? Uh-huh. ¿Eso es posible hacerlo? Bueno, es una idea que seguro que nos ayuda a mejorar la relación entre los agricultores, los ganaderos y los consumidores, a valorar mejor lo que somos. A mí me preocupa siempre mucho que seamos conscientes de la cultura agroalimentaria que tenemos, que valoremos lo nuestro, que sintamos orgullo por lo propio, y no hay nada más propio en Castilla-La Mancha que las 45 figuras de calidad, esas denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, que no solamente nos recuerdan siempre lo que somos, sino que en su propio nombre llevan el nombre de esta tierra. Claro. Todas ellas, de una o de otra manera, ¿no? Entonces, es necesario que demos el paso hacia la gastronomía, hacia la distribución, que no lo hemos dado en Castilla-La Mancha. Yo creo que esta es la legislatura de la alimentación, creo que es la legislatura de la cadena agroalimentaria, de trabajar todos los eslabones, no solamente el agricultor y el ganadero, o la industria particular y cooperativa que transforma el producto de los agricultores y ganaderos, sino trabajar también la restauración y la distribución. De esa manera trabajamos el conjunto de la cadena agroalimentaria. Es necesario avanzar en escenarios o congresos o eventos como este que mencionas. Creo que es una muy buena idea. Aquí, en la última edición de Expo Bicamán, desde el gobierno regional ya pusimos en marcha un proyecto parecido, pero exclusivamente en el sector de la denominación de origen del queso manchego. Hicimos una feria específica en Expo Bicamán, que fue un auténtico éxito. Estamos muy satisfechos de la respuesta que tuvo que tuvieron los visitantes a Expo Bicamán, de esa feria del queso manchego, y vamos a trabajar con el Ayuntamiento de Albacete. Estoy convencido que el alcalde, el conjunto de la corporación y la Diputación Provincial de Albacete van a querer colaborar en un proyecto que espero acabe en la elaboración de un evento, en la organización de un evento de esa magnitud, que permita presumir de lo que somos de la mano de chefs como Fran y de los otros cocineros de excelencia que tenemos en Castilla-La Mancha. Ellos son la mejor forma de dar a conocer los productos agroalimentarios que tenemos. Porque además es que, consejero, si me lo permites, es que con los datos que tú mismo has dado de la importancia que tiene el sector gastronómico agroalimentario junto con el turismo, estamos hablando que extrapolando el sector público, a hoy sí, con el 50%, una vez que aumentamos, que ponemos el turismo, estamos hablando del sector más importante de la región. Es el sector más importante, y además en Castilla-La Mancha nos faltan eventos, ferias de, ahí, de nivel, dirigidas al conjunto de la ciudadanía, para ponerlo en valor y para demostrar que somos muy buenos en esto, ¿no? Bueno, qué mejor lugar que Albacete, alcalde, ya que estamos aquí hoy, y qué mejor forma de presumir de Castilla-La Mancha que a través de los productos agroalimentarios, de la mano de aquellos que los transforman tan bien, que los elaboran tan bien y que los presentan de una forma única en el mundo. Nos has citado algunas sí. crónicas que hacen referencia a lo que hace Fran en Maralba, bueno, pues que nos dejan atónitos, ¿no? Decía Víctor que muchas de las Periódicos cosas aparentemente sí, sí. no conoce de lo que claro. decía el mundo, o no, aparentemente, o en principio no le gustan, no le motivan al escucharlas, pero el tacto, el aroma, el sabor, la textura del producto cocinado en el restaurante Maralba nos hace entrar en otra dimensión. Sin duda. Esos productos de los que hablaba el mundo probablemente nos hacen pensar en una cocina antigua, y la realidad es todo lo contrario. Estamos hablando de la vanguardia de la cocina hecha aquí en Castilla-La Mancha, lo más importante, con productos de Castilla-La Mancha. Recoge el guante, alcalde. El guante está recogido. Yo diría que hasta recogidísimo. Hablamos de una posibilidad de una sí. Castilla-La Mancha fusión. Yo lo he dicho siempre, y especialmente desde que entré en política lo vengo repitiendo con cierta intensidad, y es que lo que funciona bien en otros sitios
lo que hay que hacer es copiarlo. ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué no? Hay que copiarlo, hay que adaptarlo, hay que mejorarlo. Eso está. Pero probablemente haya muchas cosas que ya están inventadas. Y hablabas, Manuel, con muy buen criterio de Madrid Fusión, y no sé si con ese nombre o con otro cualquiera. Bueno, es igual, la idea es esa. Lo que está claro es que parece mentira cómo a estas alturas del partido todavía no haya un lugar de reunión de los más influyentes chefs de Castilla-La Mancha en torno a una idea regional de la gastronomía y de nuestros productos, y evidentemente, ¿por qué no decirlo? Y aquí saco pecho en representación de todos mis paisanos, ¿por qué no decirlo? En la capital que probablemente más mueve de toda la región, aunque no es capital de Castilla-La Mancha, pero sí que entendemos que Albacete es la ciudad con más población y por lo tanto la que tiene mucho que decir. Esta es una idea que además yo vengo valorando, ya no como alcalde ahora, que le he dado ya alguna vuelta, pero simplemente como observador y como ciudadano de Albacete. Vemos ferias en torno al mundo de la agricultura, de la ganadería. Vemos la propia feria de Albacete en torno a lo que fue la feria agrícola y ganadera. Y sin embargo, algo que nos identifica y de lo que tanto tenemos que enorgullecernos, que es la gastronomía, pues lo cierto es que ahí está todavía esperando a que alguien capitanee esta idea, y por lo tanto no solo recojo el guante del consejero, sino que además vamos a trabajar codo con codo y lo vamos a hacer más pronto que tarde también de la mano de la Diputación de Albacete, porque entiendo que juntos somos más fuertes. Aquí no hay ni colores políticos ni partidos, aquí lo que hay es partida, y esta partida la tenemos que ganar, la partida de la influencia, la partida de poner en valor nuestros símbolos, nuestra bandera. Si probablemente la bandera agrícola y ganadera tiene una transformación directa en el mundo de la gastronomía, que es más que otra bandera de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y esto, y el consejero lo sabe, que ha estado al frente durante 4 años de una importante consejería, básicamente de lo que depende es del trabajo. Las ideas son buenas o malas si se trabajan, y por lo tanto aquí va a haber mucho trabajo y va a haber mucha constancia para que más pronto que tarde esta feria gastronómica tenga nombre y apellidos, sea en Albacete y cuente con las 3 administraciones públicas, porque es una obligación, yo diría que es una obligación nuestra. Víctor, Fran, ¿qué os parece esta idea, casi en titular, que estamos avanzando? Es una cosa que ya parece que ya suena hecho, ¿no? Pero pero porque tiene todos los mimbres para que pueda ser, efectivamente, por lo menos se marca un camino. Pero es una para mí es una gran idea, ¿no? Que seamos capaces de juntar a cocineros con agricultores, con productores de vino, de queso, productos más representativos de Castilla-La Mancha en una feria nuestra donde haya periodistas que le den difusión a nuestros productos. Correcto. Pues eso es fundamental, sobre todo para nosotros conocer el producto, nosotros cocineros, juntarnos los productores y el periodismo para que le dé difusión a lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha, que no se está haciendo ahora mismo. Eso no se está haciendo, ¿no? Y creo que es importante. No, esto sería algo nuevo. Yo entiendo que de esto no hay. Porque Castilla-La Mancha es muy grande y hay cocineros. Sí, intervenid, por favor, ya, Víctor, todos. No, pero Fran ha dicho una cosa muy razonable, y es que probablemente, y sin probablemente, esta idea global y esta gran puesta de escena global no existe, ¿no? Y probablemente aquí esté, insisto, naciendo una idea que esperemos que, no sé si con 9 meses de gestación, si adelantamos un poco tampoco pasaría nada, pero que pueda ver la luz pronto. Pero sí que quiero romper una lanza y sacar la cabeza en beneficio y en favor de todos y cada uno de los grandes chefs de Castilla-La Mancha, que a través de los medios de comunicación y el ejemplo regional es una evidencia, están poco a poco poniendo más allá de la cocina en el lugar en el que se merece nuestra gastronomía. Hay grandes nombres del mundo de la gastronomía de Castilla-La Mancha que poco a poco están sonando ya cada vez más, y algunos de ellos incluso son ya conocidos por la gente, permítame la expresión, pues como puede ser mi madre o cualquiera de mis tías, de andar más o menos por casa, porque que nosotros los que estamos en los medios de comunicación, en el mundo de la política, los conozcamos no es mérito. Lo importante es que, insisto, mi madre o que mi vecina o que mi prima sepan quién es Fran, quién es Quique Cerro, quién es Adolfo, quién es Manolo de la Osa, y eso se ha ido consiguiendo gracias a la
esfuerzo que vosotros habéis hecho en cocina, pero que a través de los medios de comunicación y a través del gobierno regional también, por qué no decirlo, pues se ha hecho durante estos últimos años. Lo que pasa es que esta gran idea global y esta gran feria regional de difusión conjunta no ha visto todavía la luz y quizás ahora sea el momento de alumbrarlo. ¿Algo al respecto, Víctor? Pues yo Tú que eres vendedor. Pensando desde el punto de vista de la distribución, claro. Es verdad que creo que es fundamental tener este tipo de encuentros y el cerrar de alguna manera el círculo que siempre tiene algún huequecito, porque por una parte hay mucho apoyo, o el que se puede, a nivel público a la producción, pero luego no sabemos exactamente en qué momento se rompe la cadena y probablemente sea por el poco contacto que se genera y que en estas ferias sí que lo que hacen es propiciar esto precisamente, el poco contacto que hay entre la distribución con pequeños productores muchas veces, ¿no? Con los grandes grupos no hay problema, pero hay pequeños productores que tienen problemas para comercializar. Entonces es bueno que en estas ferias pues puedan participar todos los productores o todos los sectores implicados en la producción castellano-manchega. De hecho, ese tipo de ferias sí que ya la tenemos en otras comunidades autónomas. Lo que veo aquí que están haciendo es algo muy especial, y eso sí que es verdad, que es meter ya también a la gastronomía. O sea, que cerramos de alguna manera todo, porque estamos yendo desde la producción hasta la mesa. Hasta la buena mesa, por cierto, Manolo, hasta la mesa, y creo que hay espacio para todos, para todas las denominaciones de origen, las IGPs, y luego, por otra parte, en torno al final de la cadena, que es el momento en el que uno se come el producto, ¿no? Ahí es donde entráis vosotros, que creo que es fundamental. Creo que en Castilla-La Mancha hay un nivel estupendo, tanto de producción por una parte, como luego gastronómicamente hablando ya con los chefs. Y para nosotros, como distribuidores, pues sería interesante, seguro, poder participar de alguna manera o coayudar a que funcionara todo. Porque creo que... Bueno, pues lanzada queda, no sé si semioficialmente, pero por lo menos por parte de dos figuras representativas, una la de Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y otra de Vicente Casañ, alcalde de Albacete. Igual de aquí sale algún tipo de matrimonio gastronómico que puede hacer muy bien para Castilla-La Mancha en general. Hablamos, repito, de que el 40% de las personas que visitan Castilla-La Mancha llegan atraídas por su gastronomía. No es ninguna tontería. Estos son datos de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Paco Martínez Arroyo es también presidente de la Fundación Dieta Mediterránea. Paco, ahora hablaremos de ella, pero introdúcenos, ¿qué es la Fundación Dieta Mediterránea? Bueno, la Fundación Dieta Mediterránea... ¿Y cómo se fusiona con la gastronomía, evidentemente? Bueno, pues tiene mucha relación, lógicamente, lo dice su nombre, ¿no? Dieta Mediterránea. La Fundación es una entidad público-privada formada por patronos, administraciones públicas y empresas agroalimentarias de nuestro país. Las mayores empresas agroalimentarias comprometidas con la dieta mediterránea están dentro del patronato, también las principales administraciones, empezando por el gobierno central, comunidades autónomas. Tenemos el honor de presidir esa fundación desde Castilla-La Mancha, yo soy el presidente. Llevamos 2 años trabajando para difundir los valores de la dieta en todo el país, trabajando con la gente joven, trabajando con las escuelas de hostelería, con la restauración. Maralba es uno de los 60 restaurantes certificados por la Fundación Dieta Mediterránea por su compromiso con las pautas o hábitos de consumo típicos o tradicionales o reconocidos de la dieta mediterránea. Y la dieta en sí es reconocida así por la UNESCO, la más saludable del mundo, y es patrimonio inmaterial de la humanidad, y tenemos la suerte de poder disfrutarla en nuestro país, en nuestra región, cada día. ¿Qué supone la dieta mediterránea? Pues no solamente es una forma de alimentación, no solamente son los productos que forman parte de la pirámide de la dieta mediterránea, el aceite de oliva, las legumbres, los frutos secos, el vino, no solamente es eso,
es también una forma de entender la vida muy vinculada a nuestra cultura, a nuestra forma de disfrutar de las relaciones sociales, de los momentos de ocio, de trabajo incluso. Bueno, toda esa forma de entender la realidad forma parte de esa dieta mediterránea y tenemos que apoyarla mucho más porque lamentablemente hemos perdido muchos de esos hábitos en los últimos años, en las últimas décadas. Se percibe un cambio en el modelo, un cambio en positivo en los últimos años, muy limitado todavía, y hay que seguir trabajando. Cuando encontramos restaurantes comprometidos o cuando encontramos escuelas de hostelería que están apostando por ese formato de dieta mediterránea frente a otros modelos de alimentación que son también respetables, pero que no son parte de nuestra cultura, pues creo que nos estamos acercando más a una forma de vida más saludable, ¿no? Y más relacionada o mejor relacionada con el entorno. Decía Víctor anteriormente lo importante que es la relación entre la distribución y los pequeños agricultores. Una de las cuestiones fundamentales de la dieta mediterránea es apostar por los canales cortos de comercialización. Consumir, en primer lugar, lo que sea más cercano. Aquello que produce el agricultor del pueblo, el ganadero del pueblo, la pequeña cooperativa, la industria agroalimentaria del pueblo. En eso la restauración ha hecho un papel o tiene un papel muy importante. Nosotros en el último año pusimos en marcha una línea específica para fomentar canales cortos de comercialización que, entre otras cosas, y después de un esfuerzo muy grande, va a permitir que se pueda consumir con conocimiento por parte del consumidor cabrito celtibérico en los restaurantes de Albacete. Esto puede parecer poco importante, es muy importante, porque ese cabrito celtibérico es un producto de la tierra, muy de cercanía, de la Sierra de Segura. ¿Dónde mejor que la capital de la provincia para disfrutar de un producto que es nuestro como ese? Bueno, pues eso requiere de un esfuerzo muy grande por parte de las administraciones para favorecer esos canales cortos de comercialización que ponen directamente en contacto, en este caso a los ganaderos de la Sierra del Segura, con los restaurantes de la provincia de Albacete. Lo mismo tenemos que hacer con la distribución. Y aquí queda mucho camino por hacer. Si apostamos por ese modelo de canal corto, conseguiremos cumplir los objetivos que nos marcamos en la Fundación Dieta Mediterránea. Una pregunta un poco para... Sí, perdona, Víctor. Fundamental. Nosotros, y yo creo que hoy en día hablo, por supuesto, en nombre del Corte Inglés, pero me atrevería a decir que también el resto de la distribución tiende cada vez más, porque es lo que nos piden nuestros clientes al final, a realizar compras en plaza y productos locales, porque es más sostenible. Al final se está y se impone, afortunadamente, yo creo, la sostenibilidad, y dentro de las líneas de gobierno de las empresas es un objetivo claro. Nosotros, pues mira, tenemos, pongo el caso de Albacete, por ejemplo, con el cordero manchego. Cuando se abrió aquí, pues intentamos tener un interlocutor válido. Creo que es donde falla. O sea, ahí sí que deberíais, la administración tiene un papel muy importante, que es darle los medios adecuados a esas IGPs. Pues pongo como ejemplo al cordero manchego, que sí que lo vendemos y que no hay ningún problema ya. Pero sí que en su momento costaba buscar al productor concreto. Pero es que nos pasó eso incluso con las navajas de Albacete. Por poner un ejemplo muy de aquí también, hasta que ya, pues afortunadamente, yo sé, verdad, que estaba todo más canalizado a través de la asociación, se habló con ellos. Luego, dentro de hablar con ellos, había algunos que eran exportadores, pero estaban dentro de la asociación. El caso es que ahí sí que creo que tiene un papel muy importante la administración, puede echar una mano en cuanto, y concretamente la consejería, para que esos pequeños productores de alguna manera tengan un único canal de comunicación o nos faciliten la compra. Sí, lo que dice Víctor es clarísimo. De hecho, la ayuda que yo mencionaba de agrupaciones de canales cortos de comercialización, lo que pretende es eso, facilitar la interlocución entre la distribución o la restauración con los agricultores y ganaderos de manera directa, sin intermediarios, fomentando o potenciando las asociaciones de agricultores, de ganaderos, una única figura de enlace con la distribución o con la restauración. Son 100.000 euros de ayuda por proyecto que permiten incluso, y esto es muy importante para la restauración, financiar la renovación de las cartas, páginas web, con financiación al 100%. Para la restauración. Estos proyectos se han hecho apoyados en la idea en la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y yo personalmente con una implicación grande, porque creo que es un déficit que tenemos, con el ejemplo que os he mencionado del cabrito celtibérico. Porque no puede ser que en la restauración de Albacete se consuma cordero o incluso cabrito y el consumidor no sepa ni siquiera lo que está consumiendo. Teniendo
una carne de cabrito excelente, que además tiene un vínculo a un origen que representa a mucha de la gente que está consumiéndolo. No nos podemos permitir ese lujo. Hay que contarle a los consumidores el relato real de lo que está consumiendo, sobre todo si es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino para el que nos visita. Entonces, ese modelo de canales cortos de comercialización nos va a permitir eso en este caso concreto, pero nos va a permitir también poner en marcha otros proyectos con otros productos a nivel regional y muchos apoyados en la restauración. Yo, aprovechando que está Fran aquí, también le invito a que en la próxima convocatoria que se haga, pues a través de asociaciones de productores, él hablaba del pimiento de Elche de la Sierra, bueno, pues también se puede fomentar la canalización corta del pimiento de Elche de la Sierra a través de tu restaurante o de restaurantes. O el tomate, ¿no? De otro restaurante. El tomate de Lietor, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora. El tomate de Lietor, las nueces de Nerpio. Cualquier producto. El tomate de Lietor o la zona de la Sierra del Segura es un tomate excepcional, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ahora llega, un ejemplo mío, sí, sí. Llega una época en que a mí me gusta utilizar tomate bueno. Pues yo ahora mismo quiero hacer un plato con tomate de Lietor y no consigo. ¿Cómo hacer llegar a mi restaurante sin que yo tenga que coger el coche y irme a Lietor a comprar tomate porque no tengo ese tiempo? ¿Cómo consigo ese tomate que sé que es excepcional en mi restaurante para yo trabajarlo? Sí, y es un producto excepcional, como los pimientos o las nueces de Nerpio. Son productos excepcionales que deberían estar en todos los restaurantes. ¿Cómo, Paco, cómo se soluciona eso? Bueno, pues en primer lugar, consejero, contándole a los consumidores, a los clientes del restaurante, que ese producto tiene un origen y que es distinto. Sí. Si hay consumidores que van al restaurante o van a la distribución y lo buscan, rápidamente se montará el canal de comercialización. Hay que crear una necesidad. Claro, es evidente. ¿Quién hace de prescriptor en todo esto? Bueno, el restaurante, por supuesto. Si en el restaurante se está ofreciendo un tomate de una calidad distinta con un origen concreto, hay que contárselo al cliente. Claro. Y el cliente volverá y probablemente lo pida. Y el restaurante se verá obligado a tenerlo y alguien al otro lado estará dispuesto a ofrecerlo. Pero cuando es rentable, sucede. ¿Qué pasa muchas veces? Que estamos hablando de productos de muy poca producción, muy pocos productores. Y además, los agricultores que los ofrecen, pues no viven exclusivamente o directamente de ellos. Y es un complemento pequeño a la renta. Es un producto de extrema calidad. Pero claro, se puede convertir en un producto que permita vivir de él. Tenemos ejemplos en nuestro país de productos que aparentemente eran desconocidos, con muy poca producción, y que, como consecuencia de la demanda en la restauración, han supuesto una alternativa económica para el desarrollo de nuestros pueblos. Correcto. Ahí hay que ir. Eso, con la línea de los canales cortos, lo potenciamos y además vamos a seguir haciéndolo porque vamos a sacar una nueva convocatoria. A ver si podemos trabajar directamente también con los restaurantes y particularmente con aquellos que mejor nos pueden hacer de prescriptores porque son los mejores restaurantes. Alcalde, nos están abriendo, nos están poniendo los ojos como platos porque bueno, como claro, platos, todo esto es dinero, todo esto es productividad y empleo. Yo es que me estoy poniendo el lugar sobre todo del consumidor y del cliente, y creo que lo que hay que hacer es ponerle todavía las cosas más fácil al cliente, al que va a comprar, en este caso también al propietario de ese restaurante que está preocupado por buscar un tipo de tomate concreto o una nuez concreta o un cordero o un queso concreto. Y para eso, desde luego, también hay que apelar a la responsabilidad de los vendedores, porque evidentemente tenemos una IGP del cordero manchego, una denominación de origen del queso manchego, y sí que me gusta decir, y el consejero estará de acuerdo conmigo, que hay que defender nuestros productos adscritos a una denominación de origen, a una IGP, y el que no lo esté, no pasará nada, pero que no diga que lo está. Entonces, me gustaría sobre todo incidir en que hay que ponerle al cliente las cosas lo más fácil posible, porque al final, y hablábamos del vino también en nuestra comida preliminar, y al final acabamos concluyendo todo lo mismo, que nos gusta lo que nos gusta porque nos gusta y sin más, y probablemente muchos de esos vinos sean de Castilla-La Mancha, pero que lo que se refiera como de Castilla-La Mancha y esté adscrito a una marca de calidad, una IGP, una denominación de origen, que lo sea de verdad, y tratar de luchar en la medida de nuestras posibilidades contra el fraude, porque
creo que además eso es lo que puede animar, como bien decía el consejero, a crear esos canales cortos de consumo y de distribución, que harán finalmente que a Fran se le pongan las cosas más fácil a la hora de buscar ese tomate del nieto. Yo creo que es un todo, es un conjunto. Yo tengo que volver a repetir, no tenía, consejero, esos datos concretamente muy puntuales, ¿no? Tú lo has comentado en la rueda de prensa, los tengo que volver a repetir, el 50% del Producto Interior Bruto, turismo, sector agroalimentario, sector gastronómico, excluido el sector público, forma parte del Producto Interior Bruto que somos capaces de generar en la región. Vamos, me parece algo importantísimo para, por si todavía no nos habíamos enterado los castellano-manchegos, poniendo en valor y de luego preparar en base a eso alternativas de empleo, porque al final vamos siempre lo mismo. Aquí lo importante es generar empleo. No recuerdo exactamente los miles de desempleados que tenemos en Castilla-La Mancha, pero si somos una región turística, somos una región gastroalimentaria y gastronómicamente muy importante, referente Fran del restaurante Mar Alba, pues yo creo que los mimbres están suficientemente puestos para poder conseguir que anualmente consigamos esa feria gastronómica que se puede llamar Castilla-La Mancha Fusión. Sí, yo que ya tengo el títere, Paco, pero no tenga que se va. No, es que me parece importantísimo la importancia que tiene el sector turístico y gastronómico para la región. Y dejémonos a lo mejor de intentar inventar cosas que a lo mejor la región, pues por la dónde está puesta, por la propia idiosincrasia, por la geografía, pues son más complicadas. Vamos a aprovechar lo que tenemos, que es que a lo mejor, Fran, no lo estamos aprovechando. Pregunto, no lo sé. Hombre, todo unos tiene... sí y otros no. Sí, exacto. Unos sí y otros no. A él le está yendo bastante bien. A ti te va a decir. A él le está aprovechando. No, yo estoy aprovechando, ya te digo que es fruto del trabajo, del esfuerzo. Sí, seguro que nadie te ha regalado las dos estrellas Michelin. No. Y hay que trabajar todos los días. En esta vida hay que trabajar, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que se trata es, yo siempre lo digo, de unir fuerzas y esta feria que estamos hablando, si se consigue, yo creo que es muy positiva, ¿no? Porque poder juntarnos los cocineros, poder conocer los productos, no hacerla elitista, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Porque una feria, yo creo que una feria, un congreso gastronómico para profesionales, no creo que es el objetivo. No. Porque pues habría que encontrar, y te interrumpo, el término medio. Es exacto. Decir, que el profesional no se aburra, pero que el aficionado y que el consumidor habitual tampoco se aburra. Exacto. Creo que en el término medio estará la virtud y en esa posible feria que ya, consejero, ya después de las reiteradas referencias, ya no podemos por menos que comprobar. Bueno, yo creo que ha quedado claro que vamos a trabajar por ello. Vamos a ver si es posible y de qué forma, ¿no? Yo creo que hay que tener prudencia siempre, ver cuál es el objetivo que se persigue y de qué manera lo organizamos, porque, bueno, como dice Fran, no puede ser elitista, por supuesto. Hay que saber dónde estamos, qué pretendemos, cuál es el objetivo. Y bueno, de todas vamos a trabajar por ello, porque además estoy convencido, muy convencido. Creo que tenemos la oportunidad ahora de ligar ese eslabón primero de la cadena con el último, con el consumidor. Trabajar por la alimentación, es el momento de la alimentación, aprovechando también que tenemos la presidencia de la Fundación Dieta Mediterránea. Es decir, hay muchos ingredientes en esa receta que entre todos estamos haciendo, que es presumir de la gastronomía y presumir de los productos de Castilla-La Mancha. Víctor, me gustaría que previamente a que concluya el consejero y dé por finalizada la temporada de La Buena Mesa, esta primera temporada, diga lo que tenga que hacer, sí, que decir como anfitrión, aparte que diga lo que tengas que decir. No, en cuanto al proyecto, que chapó, ojalá que siga adelante. Y yo de aquí sale un buen matrimonio entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades. Es algo. Eso seguro. Y los restauradores. Todos. Ojalá que pueda salir y que todo lo que sea hablar de producto local será siempre bueno y será bien acogido. Y ahí tendremos nuestro hueco. Pero si al final, Víctor, hablamos de economía. Final sí, es apostar por la tierra, apostar por lo nuestro y generar... En busca de generar empleo. Generar riqueza. Empleo y riqueza. En concreto con vosotros, gracias al grupo de comunicación La Cerca, porque cuando nos propusisteis la idea de hacer este programa, creo que la duda pudo durar 30 segundos. Más allá de ahí fue claro. Así es. ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie? Era una gran idea.
es una gran idea y además que entra dentro de nuestra filosofía, dentro del Corte Inglés, por la apuesta precisamente por lo local, porque queremos y creo que intentamos cada día ser una tienda más de Albacete, una tienda más de Talavera de la Reina, una tienda más de Guadalajara, ser uno más, pero de la tierra y apostando por lo nuestro. Y para eso es fundamental pues conocer y dar visibilidad también y su espacio en los medios de comunicación a los productores, a toda esa gran industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha, que sí supone mucha riqueza, pero que ha estado muy escondida, muy tapada. Por fin yo creo que habéis ayudado a salir del armario, ahora que además en estos días la frase pues vaya con el orgullo por delante, ¿por qué no? Con mucho orgullo. No me saquéis el tema. Los dinos manchegos. No, pero es verdad, de alguna manera, antes venimos de una historia en la que el que tenía vino lo escondía, lo de La Mancha, queso, bueno. Ahora no, ahora yo creo que hay que decir con mucho orgullo y saliendo del armario que, los productos castellano-manchegos están en primera línea y hay que mostrarlos. Aquí hemos tenido ejemplos, nos habéis traído de todo. Yogures ecológicos, dulces de los de toda la vida. Ginebra con azafrán. Sí, ginebra con azafrán. Árabe y lo casca. Ginebra con azafrán. De Maica. Sí. Y luego decir, por otra parte, y el compromiso ya está. Bueno, y lo que queda. Que la siguiente temporada pues podéis contar con nosotros siempre que queráis. Esta es vuestra casa y el Corte Inglés apuesta claramente por los productos castellanos. Gracias, Víctor. Vicente, antes de que concluya 30 segundos. Daros la enhorabuena y a mí lo que más me ha gustado, aparte de la factura del programa, aparte de lo emotivo, de lo necesario del programa, sobre todo es la continuidad que se le da, claro, a este espacio. Lo mismo que a la futura o futurible feria gastronómica, lo importante es la constancia y la perseverancia. Un puñado de programas, incluso aunque sean tan buenos como estos, y que se quede la cosa en nada, sería un fracaso y un fallo por vuestra parte. Me alegra que el Corte Inglés y que vosotros sigáis de la mano, porque esto tiene que tener larga vida. No puede ser flor de un día, sino que tiene que ser yo creo que, permítanme la metáfora, un precioso jardín en el que podamos disfrutar todos los castellano-manchegos y todos los albaceteños. Gracias. Consejero, fuiste el padrino de este programa de La Buena Mesa. Efectivamente. Y sí, concluyes y cierras este programa de La Buena Mesa en esta temporada. Bueno, yo agradeceros a vosotros, al grupo de comunicación La Cerca, a ti personalmente, a Víctor, al Corte Inglés, al grupo del Corte Inglés, pues el compromiso en la difusión de los valores de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha, que son también los de la dieta mediterránea, como hemos concluido en este interesante debate, ¿no?, que hemos tenido entre todos. Empezamos en febrero, como decías, acabamos en julio esta primera temporada, os habéis comprometido a seguir y yo me comprometo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha a seguir apoyando esta iniciativa, que sirve para que todos aquellos que nos estén en este momento viendo sepan que en Castilla-La Mancha hacemos muchas cosas bien y que además somos capaces de alimentarnos con ellas. Pues eso está bueno. Pues Vicente Casanch, alcalde de Albacete, Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, Víctor Hernández, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Castilla-La Mancha. ¿Qué? Muy largo. Y Fran Martínez, chef del restaurante Maralba de Almansa, 2 estrellas Michelin, que se dice pronto, pero es que hay que decirlo con orgullo, único restaurante de Castilla-La Mancha con 2 distinciones de esta prestigiosa guía internacional. Ha sido un verdadero lujo, un placer teneros aquí. Nosotros volveremos a últimos de septiembre, más o menos, después de la feria. En Albacete siempre se dice que después de feria. Después de feria. Bueno, pues después de la feria de Albacete, del 7 al 17 de septiembre, volveremos con tertulios. Intentaremos que parecidos a los que han cerrado el programa, ya veremos si somos capaces de igualarlo o superarlo. Seguro que sí. Pues de verdad, muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un verdadero placer. Y a todos ustedes, ya saben, en internet de todas formas, vía streaming, nos tienen en la sección de La Buena Mesa dentro del periódico de lacerca.com. Que sean felices, que pasen buen verano donde sea, pero que disfruten. Muchas gracias a todos.